Vimos muchas opciones, vimos en un momento San Francisco, otra opción era Cape Town en África, otra era Malta. Y la verdad, Vancouver nos pareció también que tenía una gran opción, que era que de verdad había que hablar inglés. Vinimos con un inglés básico, muy básico, y sí, nos sentimos mucho más seguros, mucho más sueltos. Tener la posibilidad de hablar en inglés en la calle también, creo que esa es la clave, de poder practicarlo en tu día a día, que eso es lo que te da Vancouver. De repente contestas algo que no sabías que lo sabías, pero contestaste y salió todo tan natural porque lo has estado practicando tanto que en algún momento sientes que hablaste y no sabes por qué. Convives con coreanos, con japoneses, con chinos, con muchos brasileros, turcos. Es que hay tantas cosas para hacer y en tan diferentes épocas del año. Disfrutamos mucho la nieve, fuimos a las montañas y aprendimos a hacer snowboard. La ciudad creo que es muy amable también. El Stanley Park para mí es algo increíble. Me gusta hacer como deporte al aire libre, salir a andar en bicicleta. Luego está Gastown, que es como un barrio mucho parte más bohemia, sí. Vanguardista. Está el centro de Vancouver, que de repente uno se siente en una especie de mini Manhattan. Y Granville está el Granville Island, que es precioso. El mercado es espectacular, si nadie se lo puede perder. Te vas con una soltura y con la confianza de saber que en algún momento puedes presentar un casting en inglés y vas a poder trabajarlo, no tener esa barrera del inglés para el trabajo. Para mí fue un gran regalo, la verdad lo volvería a hacer, lo repetiría muchas veces. Me parece que la experiencia de ILSC te nutre más allá de haber venido a aprender inglés y de sentirte realizado a partir de eso, en experiencias y en anécdotas. Yo se lo recomendaría a cualquier persona de cualquier edad que lo hiciera.